historia tremenda, porque Carla, de 27 años, madre de tres criaturas, terminó quemada. ¿Se quemó a lo bonzo, como dice su pareja, o en realidad su pareja la quemó? Le tiró nafta, la roció con nafta y la quemó. Bueno, hay testigos que dicen que los vieron salir, a pesar de estar quemada, 80% de su cuerpo quemada. Ezequiel, que es el dueño de la casa, el que les alquila una parte de la casa, dijo que cuando salieron hacia el hospital, salían hablando normalmente, Carla, con su pareja. Esto es lo que dijo este testigo. Pero claro, él vio que se estaba prendiendo fuego. Este testigo, Ezequiel, vio que se estaba prendiendo fuego y salvó a las tres criaturas. Las sacó porque se estaba llenando la casa de humo mientras Carla se estaba quemando. ¿Rociada con nafta? ¿Ella se rocía con nafta o es su pareja? Esta es la gran pregunta y, por supuesto, es necesario las pericias, tener las pericias para ver qué pasó realmente en esa casa. Y ahora vamos a hablar con los hermanos de Carla, de 27 años, que muere quemada, un 80% de su cuerpo se había quemado. Allí está Noralys Romanos. Noralys. Esteban, muy buenos días. Para entender un poquito esta historia, uno tiene que posar su mirada incluso un poco más atrás del día en que sucedió esto que vos bien relatabas, a las 12 de la noche, cuando, después de haber discutido por ese mensaje de texto, Carla le dice a su pareja: dame el encendedor porque voy a hacer unos mates. Y entonces, según el relato de su pareja, se mete en el baño, se rocía ella misma con nafta y se prende fuego. Sin embargo, esta es toda una historia que le cuenta recién a la familia. A mi lado está Matías, que es uno de los hermanos de Carla, que no les termina de cerrar del todo porque ya conocían esta historia familiar. Digo familiar porque hay tres chiquitos de por medio. En ese momento esos chiquitos estaban durmiendo. Uh-huh. Y entonces, para sacarlos del humo, es que Ezequiel, este vecino, inmediatamente patea la puerta, ingresa, saca a los chicos y después también ayuda a Carla a poderse trasladar al hospital, donde después de 20 horas lamentablemente fallece. Pero yo decía a Matías, hay que trasladarse un poquito más atrás en cómo era esta relación. Si ustedes vieron algo que les llamó la atención en algún momento, si ella empezó a aislarse un poco de ustedes, de la familia de origen, de su mamá, de sus hermanos. Sí, bueno, ella se fue aislando de las amistades, de la familia, de a poco. Los que más contacto tenían últimamente eran mis padres, pero con los hermanos se fue aislando también, sí. Ustedes decían que no la habían visto demasiadas veces golpeada, una vez sí, vos me dijiste, pero que las amigas también dijeron ahora, después de todo lo sucedido, que vieron cosas que no estaban bien. Sí, así es, sí. Yo una vez la vi golpeada, no recuerdo bien si era un ojo en su rostro, y le pregunté si había sido la pareja, y me lo negó, me dijo que había sido una chica, se había peleado con otra mujer. ¿Las amigas qué te dijeron? Las amigas, sí, lamentablemente ahora, estos últimos días, nos fueron diciendo de que varias veces le ha dicho que sí, que la ha golpeado, pero que le decía que no diga nada, o le pedía que no diga nada. Entonces ella denuncia formal, digo, de no. Todo esto que vos me estás diciendo, sí, en la justicia no hubo denuncia formal. Concretamente, ¿cómo se enteran ustedes, a qué hora y de qué manera de toda la situación? Sí, claro, no, nunca hubo denuncia. Nosotros nos enteramos esa madrugada, el sábado, alrededor de las 3:40 de la mañana. Uno de los primeros en enterarse es mi hermano y mi padre, ¿no? Casi 3 horas después, sí, o un poquito más en realidad. Sí, por lo menos mínimo 3 horas después, sí, mucho tiempo. Y bueno, ahí es que se acercan al hospital, en el llamado, creo que la pareja de ella lo había llamado a mi hermano, le dijo que se había quemado, que estaba en terapia intensiva en el hospital, y ellos se acercaron ahí. Estaba con un 80 o un 85% de quemaduras en el cuerpo. ¿Estaba consciente? ¿Ustedes pudieron dialogar con ella? No, desde el momento en que llegaron ya estaba sedada, en una especie de coma farmacológico o algo por el estilo, ¿no? Para que no... Porque dijeron que entró hablando, eso me lo dijo una doctora, y que la sedaron al instante porque era perjudicial el hecho de que hable. ¿Dijo algo en ese momento? ¿Alguien les dijo algo? No, lo único que dijo que era celosa. No.
Otra cosa no me dijeron. Déjame decirte, Esteban, porque ya te estamos poniéndole el retorno a Matías para que puedas hablar con él. Sí. Hay un hecho puntual que estábamos hablando fuera de cámara. La familia ve las quemaduras más importantes, en realidad no estaban a la vista, del cuello para abajo. Sí. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Cuando uno se rocía, ¿no se rocía así, hacia arriba? En la cara no tenía quemaduras. Tenía algunas marcas, no tenía quemaduras. Claro. ¿Esto es así? Es así, sí. Principalmente las quemaduras eran del cuello para abajo. En el torso, más que nada, ¿no? Sí. De todas maneras, Matías... Pero sí, lo que llama la atención es lo que declara Ezequiel, el vecino, es decir, el que le estaba alquilando la habitación, la cocina donde vivían tu hermana con este hombre, porque dice que cuando salen, cuando se dirigen hacia el hospital, el diálogo entre ellos era hasta un diálogo cordial, no había enojos, no había discusión. Ella sí. Le decía: gordo, cuidado, atendé mi celular, fíjate lo que pasó con el celular. Es decir, que le hablaba bien tu hermana. Sí, claro, era lo que me dijo esa persona, ese vecino, era un diálogo normal, que hasta le llamó la atención a él, ¿no? Por eso llama la atención. No hubo insultos ni recriminación. Imagínate que si tu hermana hubiera sido quemada. Resulta raro. Matías, si tu hermana hubiera sido quemada por ese hombre, uno se imagina que sale acusándolo, señalándolo, insultándolo. Claro. Pero también como otras veces lo ha tapado. Lo cubrió. Claro. No me sale otra palabra. Claro, lo cubrió. Lo cubrió. Sí. Entonces, eso también nos deja en duda. Bien. También por el afecto que tenía a los chicos y no podemos entender que haga una cosa así. Entiendo. Claro, una relación tóxica. Bueno, Matías... Que ella misma se haga algo así, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por habernos atendido. Y, por supuesto, ahora hay que esperar las pericias para ver qué dice la justicia, ¿no? ¿Qué pasó en esa casa? ¿Qué pasó en ese baño? Muchísimas gracias, Matías. Gracias, Noralis Romanos.